La depresión estacional se da principalmente, o lo que se ha visto en los estudios, es que hay una menos cantidad de luz, por lo cual eso provoca que muchos de los pacientes este ánimo baje, pero también tiene mucho que ver con la cuestión social de las fiestas decembrinas, de la unión de las familias, y que no todos lo van a recibir de la misma manera. Los pacientes se van a presentar principalmente mucho sueño, se va a presentar aumento de apetito, igual va a haber desesperanza, tristeza, fatiga. Todos estos trastornos, si los dejamos pasar, van a tender a cronificarse y el estado de ánimo puede empeorar cada vez más y que la persona sea totalmente disfuncional, tanto en la familia, en el trabajo y, si ya hablamos de un extremo, llegar al suicidio. Si ya cursan con estos síntomas, no los dejen pasar, y que puede llegar a ideas más de minusvalía, de culpa, de muerte. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se brinda la atención por medio de médicos psiquiatras, de psicólogos que están todo el año presentes para atender a los derechohabientes. Tenemos urgencias de psiquiatría las 24 horas del día, los 365 días del año, en caso de una crisis.